Hola, buenos días. Muchas gracias, Janaína, por la introducción. Y bienvenidos a esta sesión que queremos que sea interactiva, queremos que sea un conversatorio. Y vamos a empezar con algunas preguntas que esperamos vamos a poder responder al término de esta hora, un poquito menos que tenemos juntos. Si puedes poner la PowerPoint, la presentación en PowerPoint que había preparado. Y vamos a empezar con esto: escuchar a la ciudadanía. ¿Para qué? Y ahí. Algunos de ustedes mira, bueno, ya empezamos mal, ¿cómo para qué? Cuando nosotros estamos hablando de temas de ciudadanía, a ver si lo puedes poner un poquito más grande, me sacas a mí de pantalla y de esa manera puedo pasarlo a la otra pantalla, ¿puede ser? Me sacas a mí de la pantalla bueno, del encuadre. Entonces, cuando decimos escuchar a la ciudadanía, ¿para qué? Sabemos que el Acuerdo de París, sabemos que los acuerdos del 2030 y también el Acuerdo de Escazú hablan sobre la participación de la sociedad civil, la importancia de la inclusión ciudadana. Sin embargo, en muchas de las políticas públicas, en muchos de los proyectos del sector privado, en muchos de los temas de las organizaciones de sociedad civil también, la escucha parece algo marginal. Entonces yo quiero que juntos podamos responder ¿para qué vamos a escuchar? La siguiente, por favor. Vamos a ver en esta sesión, vamos a dividirla en tres momentos. Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a hablar de escucha de inteligencia artificial. Después le vamos a pasar la palabra a Patricia, que nos va a contar sobre Lima, cómo vamos, que es un proyecto que a mí me fascinó, que ellos están haciendo lo que nosotros llamamos monitoreo participativo, donde la ciudadanía, a partir de indicadores formales, puede ver cómo van la aplicación, la ejecución de políticas públicas, entre las cuales las que están las políticas públicas ambientales, y hacer un contraste con la percepción de la gente. Y después vamos a estar con Máximo, que nos va a hablar de todo lo que yo llamo Eco House, lo que yo llamo los agentes de cambio, que es muy importante, no tiene que ver con el liderazgo de los temas de cambio climático, tiene que ver con todos nosotros como agentes de cambio para tener un impacto para lo que sigue. La siguiente, por favor. Hay una frase que es tan molesta como ¿para qué escuchamos? Y espero en serio que la podamos resolver antes del fin de la sesión y que ustedes nos ayuden también con preguntas para esto. Pero uno de los puntos más importantes es que hay una frase que a mí me marcó y espero que ustedes también la deben tener. La percepción es la realidad. Todos los que estamos en esta conversación somos de la generación única de la pandemia. No existen personas grandes, personas más jóvenes, no existe género, somos la generación de la pandemia. Y todos nos dimos cuenta que la percepción de la escasez alimentaria provocó el vaciamiento de supermercados en todos los países del mundo. Fue la percepción de un problema que venía y no las cadenas de valor los que provocaron el vaciamiento de supermercados. Entonces nosotros a partir de eso hicimos muchos trabajos, fuimos a la región, tenemos un diagnóstico que hicimos en su momento y fuimos a averiguar cómo los países estaban incluyendo a la gente para la implementación de sus agendas climáticas. Como vimos en el video recién, fuimos a Costa Rica, a México, a Argentina, Chile, Jamaica, y lo que hicimos fue relevar datos para encontrar cómo justamente los gobiernos lo estaban haciendo. Y vimos, por ejemplo, finanzas del clima en Colombia para temas de información, vimos mediadores culturales en Costa Rica en alianzas con universidades, vimos también la actualización del Plan Nacional de Cambio Climático en Chile, donde se hizo una consulta pública. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que hay una intersección entre lo que es planificación ciudadana inteligente y temas de cambio climático. Y nosotros podemos encontrar indicadores y darnos cuenta cómo acciones de información, de diálogos, de consultas públicas, de colaboración y de alianzas hacen la diferencia. Pero no nos quedamos ahí. Lo que están viendo en este momento en pantalla es una herramienta de inteligencia artificial porque nos dimos cuenta que este actor, que es la ciudadanía, es un actor sumamente complejo. Es un actor que tiene organizaciones de la sociedad civil, que justamente como decimos, organizaciones y porque están organizadas, y también hay una ciudadanía que se organiza en tiempo récord y se desorganiza si se quiere, ¿no? Se aglutina y se desaglutina con un hashtag. Lo que están viendo en pantalla, nosotros empezamos a hacer este seguimiento ya hace un tiempo, y sacamos más o menos unos 19 millones de datos sobre cuáles eran los tres puntos que a la ciudadanía le importaba mayormente con temas de cambio climático.
Y lo que vemos muy fuertemente es el tema de inseguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Acá ven las categorías que nosotros sacamos y sobre todo, que hay varias, pero voy a pasar para la pantalla de la izquierda, así que disculpen que voy a estar girando la cara porque se me pixela la laptop. Los tres puntos que nosotros vimos es la protección del ecosistema, la destrucción del ecosistema y el impacto en la agricultura. Este es un proyecto muy chico que hicimos para la conversación de hoy, para provocar la conversación de hoy. Y vemos qué es lo que importa más y cuáles han sido los países donde hemos visto mayor flujo de información, ¿no? Como en México, como en Chile y como en Venezuela. Y vemos ahora las otras categorías. No quiero profundizar tanto en esto para que podamos tener el tiempo del debate. La siguiente, por favor. Sobre estas categorías, por ejemplo, la protección del ecosistema, se habla mucho de sostenibilidad, pero hay un punto crítico, que es la reactivación económica. Estamos todos viendo escenario de salida de la crisis sanitaria y esta reactivación económica es una discusión difícil, va a ser una conversación difícil. En un mundo ideal, los temas de cambio climático tienen que tener ciertos parámetros. En el mundo real, donde tenemos una región sumergida en cifras alarmantes de pobreza y desigualdad, esta reactivación económica necesita de una inteligencia y de una conversación para que nosotros podamos hacerla de manera sostenible. Muy interesante, en México hay unas iniciativas que es México Renace Sostenible, que justamente mirando a esos escenarios de salida de la crisis. En República Dominicana, que ahí vemos un 52%, vemos más un tema de turismo sostenible. Y ahora vamos a ver por qué es importante que cada país, cada región, cada ciudad tenga su transversalidad. La siguiente, por favor. La destrucción del ecosistema también es un tema. En Chile habíamos visto que la gente hablaba sobre la calidad del aire y muchos saben que la calidad del aire no necesariamente es un tema de cambio climático, salvo que sea un factor desencadenante de cambio climático como las quemadas que lo provoque. Sin embargo, la gente lo tiene como un punto y lo asocia con algo que sí tiene impacto en el cambio climático, que es el parque automotor. Entonces, ¿cómo es importante tener políticas públicas? ¿Cómo la ciudadanía puede provocar eso? ¿Cómo puede en la acción individual, por ejemplo, de tener autos compartidos en los horarios picos de manera tal que, aparte de facilitar el tráfico, se tenga un impacto mucho menor en la huella de ozono? Hay una parte de deforestación que, por supuesto, está identificado y las industrias o actividades extractivas como parte de la polución más importante. Acá vamos a tener otra de las discusiones que vamos a tener que enfrentar. Todo el mundo dice, bueno, las industrias extractivas provocan polución, pero todos los que tenemos un celular, que somos, imagino, todos y cada uno de los que estamos reunidos hoy, este celular tiene litio adentro. Entonces necesitamos encontrar una manera de conversar de cambio climático, de industrias responsables, de una manera madura y bien articulada. La siguiente, por favor. El impacto en la agricultura, tanto sea la sostenibilidad de los medios de agricultura como lo que se está viviendo en sequías o inundaciones. Ahí vemos un 38% que vemos un pico de conversación y Venezuela está liderando el tema por una preocupación creciente de inseguridad alimentaria. Ese 38%, ese pico, es por un día que se hablaba sobre suelo, sobre temas de ecología, sobre temas de ambiente. ¿Y esto por qué se los remarco? Porque una de las partes interesantes de los ejercicios de escuchar masivamente es que también se puede provocar la conversación desde el Día de la Tierra, el Día del Ambiente, y de esa manera podemos identificar no solo preocupaciones y riesgos, sino también oportunidades. Entre ustedes, que sería muy importante y sería muy interesante que nos contaran, incluso después que hablara Patricia y Máximo, quiénes están teniendo startups de innovación que están llevando adelante innovaciones de nuevo, como reciclaje de basura y demás, que lo podemos ver a partir de escuchar conversaciones ciudadanas masivas. La siguiente, por favor. El acceso al agua, por supuesto, no podía faltar. Hay otro, acá de nuevo aparece Chile, porque en el proceso constituyente de Chile está siendo incorporado temas de cambio climático como temas de acceso al agua. Y, por supuesto, esto da un material enorme para cortar. Yo simplemente quiero darles unas pinceladas de lo que vimos solo para la conversación de hoy. Estamos teniendo proyectos, como les decía, mucho más profundos en otras áreas, inclusive temas del Amazonas. La siguiente, por favor. Energía limpia, que por supuesto estaba energía renovable para la reducción de gases.
les habíamos puesto esta foto de energía limpia con parques eólicos, y parques eólicos también va a requerir una discusión porque necesitan un espacio y sobre todo en los lugares de implementación. Entonces, de implementación, digamos, de posicionamiento de las turbinas eólicas. ¿Esto por qué se los digo? Porque nuevamente nosotros en la parte ciudadana de participación ciudadana como músculo que estamos aportando al sector privado, que estamos aportando a los gobiernos, que estamos aportando dentro de las propias organizaciones de sociedad civil, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, tenemos por delante discusiones muy ásperas, pero que necesitamos focalizar. La siguiente, por favor. Tenemos una más. La siguiente. Llegamos a las conclusiones antes que le doy el pie a Patricia. En las conclusiones, lo más importante que yo les podría decir que nosotros hemos encontrado y creo que me gustaría que pudiéramos focalizar hoy es en la transversalidad de los temas de cambio climático. Los cambios climáticos no son un tema de academia, son un tema que la gente está hablando. No lo habla en términos, de nuevo, como cambio climático o sostenibilidad, pero lo están diciendo en temas de sequía, en temas de migraciones internas en la frontera de los propios países por el crecimiento del agua, por ejemplo, donde se están generando tensiones entre las comunidades que reciben a los inmigrantes y las comunidades que migran. Y estoy hablando siempre dentro de la frontera de los países, no solamente las migraciones que están teniendo lugar de modo récord en la región. Las asimetrías por país. Los países que tienen una mayor industria de turismo van a estar más preocupados por esto que otros que tienen un problema de nuevo de acceso al agua o que tienen un tema de extracción de recursos naturales. La sostenibilidad ambiental y la reactivación económica, como vimos, es un tema que viene, es un tema que tenemos que encarar. Hay uno de los puntos más importantes que vimos en la conversación ciudadana y en el trabajo que les mencionaba al inicio, que hacía ver el video, en estos diagnósticos que nosotros hacemos caminando los países, es cómo la reactivación va a requerir de todos nosotros una madurez también en las opciones de consumo. Y uno de los puntos más importantes que responde al para qué es porque al encontrar las percepciones, al escuchar a las personas, al planificar una participación ciudadana inteligente en temas de cambio climático, podemos ver las fallas de las políticas públicas. La mejor política pública, si no responde a una necesidad de gente, de ciudadanos y ciudadanas reales, no funciona. Y también podemos ver oportunidades. Las oportunidades, como nos va a estar mostrando Máximo con los agentes de cambio. Patricia, quisiera no sé si ya estás en la cámara, para que nos cuentes un poquito más cómo desde Lima, cómo vamos, de este movimiento tan maravilloso, cómo vamos, que nació en Colombia, ustedes están pudiendo hacer monitoreo participativo, incorporar estas percepciones que vimos y poder aportar a diversos temas, pero sobre todo los temas de cambio climático. Hola Flavia, ¿qué tal? Muy un gusto estar aquí con ustedes y con todas y todas las personas que nos están viendo. Quiero enlazar con algunas ideas que mencionaste que me parecieron maravillosas, principalmente la frase que a ti también te gustó mucho de la percepción es la realidad, que es algo con lo que también nosotras en el equipo trabajamos y es nuestra base. Nosotros buscamos que se hagan, que se tomen las decisiones basadas en evidencia para una mejor calidad de vida de las personas. Y para nosotras la percepción es evidencia, porque las personas, en base a la percepción, es que tomamos decisiones en nuestro día a día, decisiones cotidianas, desde que despertamos, decidimos hacia dónde podemos caminar, dónde podemos dirigirnos, qué oportunidades existen, y eso determina nuestra calidad de vida, determina nuestra capacidad de acceso y de cubrir necesidades. Entonces es totalmente vital e importante tomar en cuenta lo que las personas están sintiendo, cómo están percibiendo las políticas públicas, cómo están percibiendo los problemas y cómo están percibiendo su capacidad de acción e intervención en la toma de decisiones. En base a eso es que nosotros monitoreamos efectivamente, como has mencionado, la calidad de vida en la ciudad, en nuestro territorio, en este caso Lima y Callao, pero es una experiencia que se puede extrapolar a cualquier territorio e incorporamos en ese monitoreo tanto la información oficial, estadística que generan los académicos, los técnicos, pero también la información de cómo están sintiendo las personas los problemas. Elaboramos estudios de percepción. Y en eso hemos identificado que si bien el cambio climático en sí mismo no necesariamente es el enunciado que las personas mencionan, me preocupa el cambio climático porque sí está en su vida cotidiana
todos los días, ¿no? Y a veces es algo que uno no se espera, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los 10 o 10 años que tenemos ya levantando información, siempre nos ha salido entre los tres problemas principales la contaminación ambiental, que es algo que ni nunca se esperaba, ¿no? Que en Lima las personas consideraban que entre sus tres problemas principales de su vida diaria está la contaminación ambiental, era un dato no totalmente novedoso. Pero cuando ahondamos en ello, vemos de que efectivamente están estos componentes y también el cambio climático. Hay mucha movilización en cuanto a una necesidad por un mejor transporte, por una mejor movilidad. Y eso es totalmente vinculado a las políticas de cambio climático. Por el tema de áreas verdes en las ciudades, que es totalmente una necesidad. El tema de viviendas seguras, y eso tiene que ver con gestión de riesgos. Entonces, sí está en nuestra vida cotidiana el cambio climático, no necesariamente bajo ese enunciado, porque es el por ahí esa diferenciación que se hace a nivel técnico, pero la ciudadanía es quien lo vive, porque la ciudadanía es quien es finalmente afectada. Y atendiendo a esta pregunta con la que empezaste tu exposición de ¿para qué escuchar? Es ¿por qué no? ¿No? O sea, en realidad, ¿por qué no? ¿Para qué estamos haciendo políticas públicas? ¿Para qué estamos construyendo un beneficio si es que no estamos atendiendo a la ciudadanía que finalmente somos todas y todos? Pero exactamente esto, lo que decías, Patricia, y quiero hacer el foco en lo que vos dijiste, que es las decisiones basadas en evidencia. Y la percepción es evidencia. Y también para las personas que nos están siguiendo, que son de organizaciones de la sociedad civil, que es una reflexión importante. Dado que la ciudadanía tomó el liderazgo de muchos temas sin la intermediación de organizaciones de sociedad civil, ni de gobiernos, ni del sector privado, y están tomando liderazgo con un cambio de gobernanza, en un hashtag que han generado corrientes de opinión, es muy importante, como rol de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esto, dar información basada en evidencia, que es lo que están haciendo ustedes. Porque de esa manera sos confiable lo suficiente para fundamentar el cambio de la ley, para fundamentar que el sector privado opte por un diseño de un proyecto de una manera o de otra, ¿no? Y creo que esto ustedes lo han podido ver en los indicadores estos de cumplimiento de política pública, ¿no? Sí, y creo que también es necesario ahí incorporar esta también humildad que se tiene que tener a nivel de los técnicos y especialistas de reconocer que todos tenemos saberes, ¿no? Saberes distintos, sobre distintos temas y a distinta profundidad. La verdad es que quien va a saber mucho más de nuestros mares, de nuestros océanos, posiblemente sea un pescador que una persona técnica en temas marinos que recién va a explorar ese ecosistema en particular. Y lo mismo a nivel de barrios, ¿no? Una persona que a nivel comunitario lidera o vive ahí va a saber mucho más que una persona que recién está explorando ese territorio sobre ciertos temas. Y entonces esa conversación y esa unión de distintos saberes de la vida diaria, de la vida cotidiana y lo que uno aprende desde la academia, desde el nivel técnico, es sumamente valioso porque es lo que te permite construir mejor. Entonces esa necesidad de generar estos lazos a nivel también de estos ciertos lenguajes que existen a nivel técnico, a nivel ciudadano, a nivel de medio de comunicación, a nivel de gobernante, todos hablamos distintos, es necesario encontrar estos puntos de acuerdo y puntos de enlaces que nos permitan construir. Desde nuestro caso, buscando generar esta información y haciéndola también más digerible, es donde intentamos aportar para acelerar estos cambios que ya se están dando desde la gestión pública, desde el sector privado, desde la sociedad civil. Y nos alegra mucho ver cómo, y de hecho este es un dato que nosotros también usamos bastante, y a veces nos decían, pero ¿cómo pueden decir este tipo de cosas? Desde hace unos 5 años, más o menos, veíamos de que los niveles de insatisfacción sobre distintos temas que preguntábamos sobre el transporte público, sobre la gestión de residuos, sobre etcétera, etcétera, iba incrementándose en la ciudad. Y claro, eso puede decirte, bueno, estamos yendo mal, pero finalmente estamos hablando de percepción y evidentemente hay que andar un poco más para poder especificar eso, pero para nosotros veíamos, si estamos sintiéndonos insatisfechos por cómo están las cosas, es porque estamos reconociendo que merecemos algo mejor y estamos reconociendo que merecemos más y que es nuestro derecho y que tenemos esta capacidad de exigirlo. Y esa movilización que existe, en nuestro caso nosotros trabajamos en territorios urbanos, entonces pues desde ahí es donde puedo hablar, esa movilización de los territorios urbanos hacia varios temas
que ya existían en otras dinámicas de otros tipos de derechos y también en territorios más rurales, ya se están dando en las ciudades. Estamos exigiendo mejores áreas públicas, mejores espacios públicos, queremos mejor vivienda, queremos mejor sistema de transporte. Entonces, y eso es lo que alimenta las políticas, en este caso, que estamos hablando de cambio climático, porque quienes están implementando las políticas de cambio climático no es solamente la gerencia ambiental de una municipalidad, es la gerencia de transporte, la gerencia de desarrollo urbano, es la gerencia de participación ciudadana. Entonces, eso exacto, también es necesario. Es esa transversalidad que veíamos en las conclusiones. Sacamos 19 millones de datos, un montón de direcciones y pistas que nos da la gente, decimos, y al final, como vos decís, es una transversalidad. Al final la agencia ejecutora no es solamente la Secretaría de Ambiente, sino va a ser lo que tiene que ver con movilidad urbana, lo que tiene que ver con acceso al agua, con las plantas de agua y potabilización. Esto que decías es interesante y lo engancho un poco con lo que habíamos visto del trabajo de Máximo en esto de ser agentes de cambio. Esto es un concepto que acuña ya un profesor en Cambridge, que habla sobre la importancia de ser uno el agente de cambio. Y lo que vos decís también lo engancho con este trabajo que veíamos en el video de apertura, donde los países también están incluyendo a la ciudadanía como un músculo para implementar sus políticas públicas. No es solamente que hay una conversación separada. Máximo, en esto de los agentes de cambio, me gustaría que nos contaras un poquito la experiencia de lo que fueron caminando ustedes desde la organización que fundaste y qué viste que vos decís, esto es algo muy inspirador donde otras personas también se pueden sumar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. A mí me parece que, sumándome a lo que estaban comentando, estamos en un momento donde prácticamente casi, voy a decir casi, ¿no? Todos y todas las personas que trabajan en el Estado, en las empresas, se dieron cuenta de que hay que hacer un cambio estructural. Por ende, se acercan permanentemente a los ciudadanos y las ciudadanas. Las oportunidades están por todas partes. Hoy, la única puerta que no se abre es la que no se toca. Entonces, debemos tomar eso como una especie de esperanza interna y una motivación y salir a actuar. Está buenísimo conversar, hay que seguir haciéndolo para siempre, porque se aprende un montón intercambiando, pero estamos en un momento donde hay que pasar a lo práctico, hay que pasar a la acción. Y muchos y muchas no tienen idea cómo pasar a la acción, quieren pasar a la acción. Por eso es salir a contar ejemplos, casos de éxito y casos de fracaso también. Empezar a compartir las experiencias y mostrar cómo se hace, mostrar a partir del ejemplo, no a partir de la opinión. Si vamos bien, bien, bien concreto a lo práctico, hay una gran cuestión que debe suceder en la próxima década. Y eso es que hay que involucrar como sea, por donde sea, al ambiente en la ecuación económica. Ese es como el gran desafío que tenemos. Hay que construir colectivamente una o muchas nuevas economías que sean colaborativas, éticas, solidarias, circulares, del bien común, autosuficientes, palabra medio, vieron que no se repite mucho pareciera, pero es bastante, bastante simple. Nosotros, por ejemplo, en los barrios carenciados, en algunos vamos, enseñamos cómo a partir de los recursos que se tiene alrededor se puede ser bastante autosuficiente. Enseñamos a hacer una casa a partir de bioconstrucción, huerta comunitaria, emprendimientos sostenibles a partir de, por ejemplo, aceite reciclado, podés hacer jabón y armás toda una economía a partir de vender jabones. Y la materia prima ya estaba. Y de repente la persona ya tiene trabajo, casa, comida a partir de una huerta comunitaria. No estoy diciendo el 100%, pero sí, si se empiezan a pensar en soluciones basadas en la naturaleza y basadas en lo que tenemos alrededor, es bastante más fácil que simplemente ir siempre al sistema económico predominante, donde hay que hacer un intercambio entre un papelito. Uh-huh. Tenemos que evolucionar, y para evolucionar no lo vamos a hacer nunca si no estamos todos arriba del barco. Todos y todas hacemos un esfuerzo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me hiciste acordar de algo, ¿no? Cuando hablabas de están cambiando, el sector privado se dio cuenta,
los gobiernos se dieron cuenta, las organizaciones de sociedad civil se dieron cuenta que hay una ciudadanía que está, que va por otro lado y que quiere otras cosas, ¿no? Y estaba pensando en unas palabras que nos dan miedo de juntar con cambio climático, que son un modelo de negocios. Porque incluir a la gente es parte de un modelo de negocios. Una de las empresas más importantes de compra-venta virtual, lo que hace es seguir absolutamente lo que le pasa a la necesidad de las personas. Conocen la necesidad y sobre eso dan el servicio. No es al revés. Y creo que a veces el cambio climático se separó un poquito de eso. Se fue a la parte académica, se dijo, hay un problema de cambio climático, nosotros vamos a resolverlo. Y se olvidó un poco una ciudadanía, una masa enorme, un recurso enorme, que es este. Que la gente dice, como decía Patricia también, como lo vimos en las estadísticas, la gente no puede no hablar de cambio climático. En tu caso, por ejemplo, hacer negocios sostenibles con los recursos locales. Hay todo un, hay una, ¿cómo decimos? Una parte de como un tejido, ¿no? Una política pública que, para fomentar eso, una política pública que pueda apoyar ese tipo de iniciativas y una ciudadanía más madura que esté participando en modo constructivo. Una de las cosas que vemos es que puede participar en modo constructivo o modo destructivo. Y el modo destructivo creo que iría dentro de las historias de fracaso. No sé si vos ahí lo viste, Máximo. A ver, nosotros, desde muchísimas organizaciones de la sociedad civil, tenemos un modelo propositivo. O sea, si te traigo un problema, trato de traerte dos soluciones. Es como la consigna. No solo la queja, pero no hay que dejar de lado que muchas personas lo único que pueden hacer es quejarse, lo único que pueden hacer es movilizarse. Y eso ya es hacer un montón. Porque a movilizarse empezás un efecto dominó hacia abajo que por A, por B, por C termina en la prensa, termina en el empresario, termina en el político, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas de involucrarse, hay pequeñas acciones que se pueden hacer, hay grandes acciones. El tema es que cada uno, cada una diga, tengo ganas de hacer esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y darnos cuenta de la situación en la que estamos. A ver, lo que estamos mencionando es que se cambien los índices. Eso es algo que debe suceder urgente. No nos damos cuenta. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué me refiero? Hago antes una salvedad. No nos damos cuenta en general cuando hablamos de cambio climático, ni desde los gobiernos, lo que hay que hacer realmente para transformar y transicionar hacia una matriz sostenible. Solo si hablamos de Argentina, por ejemplo, tiene un país del mundo, ¿no? Vamos, presentamos una NDC, que vamos a reducir 26% los gases de efecto invernadero durante tanto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Alguien comprende lo que significa hacer eso? O sea, del dicho al hecho, es invertir mínimo 5 puntos del PBI anual. Mínimo, en un país donde tenés 50% de pobreza y tenemos que hacer un, tenemos que como bajar el cambio climático a la realidad de las personas. O sea, si nosotros trabajamos sobre la crisis ecológica, sobre la crisis social, sobre la crisis política, sobre la crisis de educación, sobre la crisis económica, sobre la crisis sanitaria, por A, por B o por C, estamos trabajando en el cambio climático. Hay que ver desde dónde nos enfocamos. Y cuando hablamos de nuevos índices, acá lo que necesitamos, porque ahí está la clave, ¿no? Hasta que no ingresen todas las iniciativas de los márgenes al corazón del sistema predominante, ya sea más liberal o menos liberal, ¿no? Económicamente, no vamos a dar el salto que necesitamos. El objetivo de la economía debe ser el bienestar del ser humano y el cuidado y la salud del planeta. Ese debe ser el objetivo, no el resultado, pero no el resultado. Hoy nos estamos manejando con resultado. O sea, pero la pregunta el para objetivo vos es el fin de lucro, ¿cómo? ¿Me explico? Vos, que lo ves y que estamos de acuerdo, porque ahí sí hay una, y esta es la polarización muy fuerte que estamos viendo en la región en muchísimos temas, y el cambio climático no es la excepción. El cambio climático, hay muchas organizaciones que vienen de un tinte político partidario que hace que las otras organizaciones o que la otra franja de la ciudadanía no esté de acuerdo. Entonces, el cambio climático se hace político. Y justamente sobre eso es que esta sesión es lo que estamos intentando que no ocurra, ¿no? En esta sesión lo que estamos intentando es la participación en esto, es porque es una responsabilidad de todos. ¿Ustedes cómo responden al cómo hacer lo que vos decís? El para qué escuchar, que es la pregunta inicial, y el cómo hacer lo que vos decís. Si lo tenés, ¿eh? Porque este, en realidad,
Hay que elaborarlo. A ver, nosotros trabajamos más de 30 programas, somos más de 1.000 jóvenes, es una organización liderada por jóvenes, trabajamos con más de 200 organizaciones lideradas por jóvenes solo en nuestro país, y de la región podemos irnos a más de 1.000. Entonces, hay muchos cómo, hay muchos cómo. El tema siempre va a pasar por involucrarse, porque primero pensamos en el rol de ciudadano, después en el rol que ocupamos como ciudadano. O sea, yo primero soy ciudadano, después soy político, después soy empresario, después soy lo que sea. Entonces, si nos imaginamos a cada uno o a cada una como un ser humano primero, que somos un papá, un hermano, un hijo, un abuelo, todos tenemos las mismas necesidades. No es que el político tiene necesidades distintas que el empresario. Esos son escalones mucho más arriba de la pirámide de Maslow. Las necesidades básicas y de afecto son más o menos las mismas. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en eso. Después cada uno llevarlo, por supuesto, al rol que ocupa. Nosotros en la sociedad civil hemos empezado hace 3 años con movilizaciones en la vía pública, muy bien organizadas, muy concretas, sin tirar piedras, con propuestas. A la semana te llama por teléfono el político o el empresario. A la semana, al día, perdón, exageré, ¿qué semana? Al día. Che, a ver, ¿cómo es esto? Porque donde hay demanda, empieza a haber oferta, es muy simple, es el A de la ecuación. Entonces, sí. Si la ciudadanía demanda A, el político o el empresario va a acercarse. Entiendo que queremos irnos del lado de la política o de la empresa, pero no sé si es tan sano irse de ese lado. Porque no, 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 pero realmente... no, no, lo mío no pasa por eso, sino porque si yo soy una mamá, una señora mucama, que trabajo todo el día y alguien me viene a decir, participá, involucrate, digo, ¿cuándo? Si yo limpio 5 casas, me levanto a las 5 de la mañana, vuelvo a casa a las 8 de la noche, ¿cuándo puedo hacerlo? Entonces quizás ahí está el cómo, pero para más, porque yo le quería preguntar a Patricia si tenía alguna orientación sobre este cómo. ¿Cómo? Estos ciudadanos y ciudadanas que son los que viven el cambio climático, igual que los que estamos en esta conversación, nosotros tres, ¿y ustedes cómo vieron en el cómo, en estos indicadores formales, cruzándolos con la percepción? Yo creo que es muy importante y que va un poco alineado con lo que mencionaba Máximo, es el para quiénes hacemos las cosas, ¿no? Desde donde estemos, desde el rol de joven estudiante que recién está en sus últimos años de colegio, o incluso más joven, hasta el político más experimentado con 20 años de carrera pública, es para quiénes estamos haciendo las cosas de verdad, ¿no? Y es mucho más importante en estos temas, creo que de cambio climático en general, de todo lo que tiene que ver con nuestros derechos, por el componente de justicia social, que es, creo que en lo que lamentablemente el discurso de cambio climático cayó durante mucho tiempo en el nivel extremadamente académico, donde uno tenía que nutrirse muchísimo para involucrarse desde el nivel de ciudadanía en todos los términos técnicos que existen alrededor de este, y que eso genera justamente distancias a que una persona sumamente interesada porque está viviendo los problemas, no solamente los está escuchando, sino que los está viviendo, porque vive en una zona vulnerable donde todos los días se ve afectada, donde ve que se encarece su capacidad de adquirir alimentos, de poder movilizarse, etcétera, etcétera, no tiene esta capacidad de poder incidir porque existen todas estas brechas que ya existen, que están haciendo en la sociedad. Entonces, es justamente ese componente de justicia social que no debemos olvidar al momento de implementar las distintas soluciones. En algunos casos más macro, si es que hablamos de alguna política pública, aunque sea a nivel local, hasta al nivel sumamente barrial. Nosotros hemos visto la experiencia y colaboramos con distintas organizaciones también, además de los proyectos, evidentemente, trabajamos nosotras, de mujeres, jóvenes, hombres, personas mayores, que lideran cambios increíbles, procesos de años a nivel de protección de ecosistemas dentro de una ciudad, a nivel de incidir en una temática contra todas las barreras existentes, y eso ya de por sí es un movilizador de cambio, ¿no? Creo que tenemos algunos referentes internacionales que por ahí en los últimos años han surgido y que justamente te evidencian esas cosas, Greta es una de ellos, pero tenemos esta misma capacidad de liderazgos en nuestros barrios, en los lugares donde vivimos, solamente que no les estamos viendo porque necesitamos fortalecer esos lazos comunitarios que existen. Y ahí quería traer el tema de la pandemia, porque creo que la pandemia ha podido evidenciar
muchas veces y fortalecer dentro de todas las dificultades que existen, sobre todo a nivel de barrios, de comunidades más vulnerables, estos lazos que son los que permiten la subsistencia de las comunidades. Ahí han surgido diversas soluciones para enfrentar a nivel comunitario, porque a nivel individual no se puede enfrentar la pandemia cuando existen todas estas barreras. Es a nivel comunitario en el que puedes hacerlo. Y eso ya de por sí es una evidencia de cómo como sociedad podemos lograr alcanzar un cambio mayor si es que entablamos estos lazos. Entonces, ahí creo que es sumamente importante considerar eso, ¿no? De para quiénes estamos haciendo las políticas, para quiénes estamos haciendo las cosas. Sí, a mí también lo que decía Máximo, lo que está diciendo vos, me disparaba esto. Nosotros en los estudios que hemos hecho de cambio climático y que hemos ido al terreno, nos damos cuenta que ni la sociedad civil, ni los gobiernos, ni el sector privado pueden lograr soluciones en solitario. Esto necesita, es tan enorme el desafío que tenemos, que la articulación es sí o sí. Un poco habíamos visto en temas de gobernanza que las organizaciones de sociedad civil muchas veces tienen desconfianza en las instituciones, pero las instituciones también de las organizaciones de sociedad civil, porque les dan una escucha limitada a un punto. Y lo que estamos viendo es que cambia con las redes sociales, con las nuevas tecnologías y los costos tan baratos de transacción que tienen, la gente participa. Estaba pensando hace poco, no puedo hablar en nombre de los pueblos indígenas de ninguna manera, pero puedo hablar de mi experiencia. Y hace poco estábamos con mujeres indígenas en el medio del Amazonas y ella decía, necesitamos tener acceso a crédito. Así de claro, cristalino. Y esto que parece tan evidente, uno piensa que, bueno, pero quizás ellos no saben, no. La tienen clarísima, dice, necesitamos una independencia también, estas personas, ¿no? Así que, quizás, Máximo, ustedes han tenido dentro de estos movimientos de jóvenes alguna relación directa con los gobiernos o con el sector privado que les haya permitido tener mayor incidencia. ¿Han generado estos puentes con estos otros dos actores que los que vamos a estar haciendo el cambio climático hacia el futuro, ¿no? Sí, permanentemente, si no, no tiene sentido nada de lo que estamos haciendo, porque esos dos sectores son los mayores responsables, digamos, cuando hablamos de cambio climático. Lo que tenemos que hacer es restaurar, conservar y financiar. Ya esa palabra financiar es importante. Como decimos, estabas en la Amazonia, bueno, ¿qué te dicen? Necesito crédito. Sí, porque tengo un montón de ideas y necesito recursos para bajarlo a la realidad. Por supuesto que un montón de veces no necesitas tantos recursos. Nosotros somos una organización de 1,000, yo soy voluntario y no necesitamos tanto para lo que hacemos específicamente. Pero después si queremos transformar, por ejemplo, matrices productivas, sí lo necesitamos. Por eso nosotros enfocamos tanto en la educación. Es una de las primeras cuestiones que salimos a predicar y en los últimos 2 años sacamos 2 grandes leyes nacionales. La Ley de Educación Ambiental Nacional Integral para todas las escuelas de salita de 3 a 6 año no estaba. Entonces nosotros queremos cambiar el mundo sin que todos tengamos ganas de cambiar el mundo, entendamos por qué tenemos que cambiar el mundo. Eso uno. Pasamos a la dos, tema dos. Educación ambiental obligatoria para todos los funcionarios y funcionarias del Estado. Todas las personas que trabajan en el Estado, hasta el presidente, deben pasar por capacitaciones ligadas a cambio climático, economía circular, biodiversidad, etc. Esas fueron 2 grandes leyes que impulsamos y finalmente las conseguimos. Ahora tienen que ponerse en práctica. Pero vamos de nuevo a lo mismo. Estamos pensando en sostenibilidad. Estamos pensando en sostenernos en el tiempo, en lo que ya de por sí sabemos que es insostenible porque todo está sometido al cambio. O sea, vamos a filosofía 101 o vamos a una clase de física. Entonces, queremos sostenibilidad en lo insostenible de por sí. Ya ahí hay una contradicción. ¿Qué hacemos? Y bueno, tenemos que transitar un camino bastante largo, con una agenda en común, con un horizonte, con esa utopía ahí, como diría un Galeano o algún amigo de Galeano, para caminar. Pero tenemos que ir en una dirección muy concreta, dejando de lado un montón de cuestiones. Ahí te interrumpo por esto, porque las organizaciones de sociedad civil, no voy a hablar con el gobierno no voy a hablar con el sector privado, y ahora en realidad, por las buenas o por las malas, nos toca hablar. Me gustó mucho que dijeras, no, si no tenemos relación con los otros actores, con el gobierno, el sector privado, no hay forma que avancemos. ¿Esto ustedes creen en todos los trabajos que han tenido que es claro para muchas organizaciones o por posición tomada tienen que estar en contra de la institución o tienen que estar en contra de los partidos políticos que estén dominando en ese momento? ¿Qué ven ustedes?
en temas de cambio climático, ¿no? Sobre todo. En este silencio me dice que no vieron nada. No, no, voy primero a que responda mi compañera y después respondo. Ah, bueno, Patricia, brevemente porque ya aparece Janaína, o sea, tenemos que ir cerrando. Ok. No, bueno, tenemos tiempo para hacer una pregunta. Muchísimas gracias por la discusión, que está riquísima. Gracias, Máximo. Gracias, Patricia. Gracias, Flavia. Tenemos una pregunta ahí de Esmeralda Vera y nos pregunta, desde México, entonces, ¿cómo mejorar la situación y apoyar a la inclusión de más personas dentro de las comunidades? Flavia, dejo a ti la decisión para distribuir la pregunta. O sea, sí, vamos los tres, me parece, porque los tres somos, tenemos un pedacito de lo que puede ser. Seguramente en la participación y ver cuáles son las agendas municipales que se están haciendo y dónde desde la ciudadanía se puede decir, acá se pueden hacer mejoras de tema cambio climático. Yo soy una convencida que a nivel municipal también es importante hacer injerencia, también es importante la participación. No sé si Patricia y Máximo quisieran agregar algo para Esmeralda sobre esto. Sí, rescato la última idea que has mencionado. Creo que a nivel local es donde están muchas de las tomas de decisiones finales, porque es donde hay que aterrizar las políticas nacionales. Y también quería enlazar con cómo a veces no está construido, no hay una receta común para todos, ¿no? Y hay que buscar ese espacio dentro del lugar donde vivir. Y muchas veces ese espacio ni siquiera está dado. A veces las distancias de participación, de relacionamiento son muy fuertes y es justamente donde estas demandas es sumamente importante ahí pasar a este nivel de acción, pero a este nivel de acción justamente buscando este bien común que es totalmente necesario. Para avanzar tenemos que hacerlo en conjunto, no se puede quedar nadie atrás y para eso es sumamente... Y ahí quería enlazar también un poco con lo que estaban conversando unos segundos antes de terminar. No se trata de estar en contra de algún tipo de actor o institución, sino qué política, qué medida es la que tenemos que atender. Y creo que en eso sí es sumamente importante. La ciudadanía tenemos que reaccionar a todas aquellas decisiones que van en contra de nuestro bienestar. No tiene que ver con ningún actor aquí. Y por eso es de que somos aliados en estas cosas que nos hacen avanzar y tenemos que reaccionar a aquello que no está yendo en contra de nuestro bien común y con una justicia social para todos y todas que sea inclusiva. Y eso incluye también las políticas de cambio climático. Tenemos que hacer que las políticas de cambio climático sean inclusivas, que sean justas para todas y todos, porque todavía, lamentablemente, algunas se vienen implementando de alguna forma que terminan habiendo personas excluidas, que terminan habiendo personas vulneradas, porque no se está considerando su participación, no se está considerando su forma de vida en estas ecuaciones. Entonces, sí, era lo que veíamos al inicio, la transversalidad de las asimetrías, ¿no? Por país. Uh-huh. ¿Y Máximo? Sí, lo primero que le diría a alguna persona que está en cualquier comunidad del mundo, en un país o una región democrática o entre comillas democrática, es que el gobierno supuestamente es del pueblo, es de la comunidad. Entonces, si la comunidad se organiza y tiene un horizonte en común, claro que se discutan temas más que nada. Podés tener 20 leyes sobre un tema, pero lo importante es poner el tema en agenda, ¿no? A partir de eso, y no hay mucha traba para que la cuestión avance. Ya lo demostramos infinita cantidad de veces a lo largo y ancho del mundo entre miles de activistas. El pensamiento global y la acción local, como están diciendo las compañeras, es así, hay que adaptarse a cada parte del mundo, a cada cultura, a cada época y todos los etcétera que ya conocemos. Pero lo que hay en común es que debemos ponernos de acuerdo y pensar en el largo plazo. Si cada vez que nos juntamos solo estamos pensando en la zanahoria que tenemos adelante y nada más, solo atajar los penales con parches, que lamentablemente tenemos todo el día penales que atajar, nunca vamos a pasar de página. Tenemos que en algún momento sentarnos y decir, ok, ¿dónde queremos estar en 30 años? Poner el objetivo en común. Y a partir de ahí, cada cuestión que hacemos, cada política, cada queja, cada solución, que vaya en esa dirección. Bueno, entonces quizás hablando horas, ¿no? Sí, porque entonces quizás para la audiencia que son los políticos, los policy makers, los que tienen que diseñar una política pública, la pregunta fue, ¿para qué escuchar? Y creo que la respondimos. Creo que para escuchar es para que no haya fallas en esa política pública, lo que decía Patricia, lo que decía Máximo de inclusión. Si los que están escuchando no son parte del gobierno y son parte del sector privado, ¿para qué escuchar?
porque hay pérdidas. Los conflictos sociales traen más de 1.170 millones de dólares de pérdidas en grandes proyectos de infraestructura que tienen un impacto muy importante en el cambio climático. Y si son organizaciones de la sociedad civil, ¿para qué escuchar si nosotros sabemos, porque nos arrobamos un poco que sabemos más que los ciudadanos y ciudadanas? Sirve porque al conocer necesidades de la gente, el diseño de las soluciones puede dar lugar a negocios y a soluciones a largo plazo, que es un poco esto que decía Máximo. Sanaína, creo que nosotros te podemos pasar la palabra a ti. Sí, vale. Bueno, tenemos unos minutitos para responder muy rapidito una preguntita que nos pareció interesante. ¿Pueden compartirnos un ejemplo de éxito? O sea, ¿cómo la ciudadanía cambió una decisión? Y si pueden dar un ejemplo especialmente en el tema de cambio climático o, obviamente, algún otro tema en que la ciudadanía efectivamente ha cambiado una decisión, en que ha promovido un nuevo comportamiento. ¿Nos pueden compartir muy rapidito? Hablo yo primera, paso la palabra a los chicos. Mira, finanzas del clima en Colombia, en temas de información, cómo la gente cambió el diseño, consultas públicas para la actualización del Programa Nacional de Cambio Climático en Chile, los mediadores culturales en alianzas con universidades en Costa Rica. Hay una infinidad de iniciativas que nacieron del gobierno, que nacieron de la gente, después no se entiende, o que nació del sector privado. Hay iniciativas de grandes proyectos de infraestructura donde dieron fondos semillas para hacer iniciativas que sean sostenibles económicamente para comunidades locales y que tengan un impacto positivo en el ambiente local. Hay un montón, esa es la buena noticia, hay un montón de buenas prácticas en ese sentido. No sé si los chicos tienen otros ejemplos. Sí, te puedo compartir un ejemplo muy que creo que se puede extrapolar a cualquier territorio. Aquí hemos tenido varios casos en los últimos años de defensa de parques, de espacios, áreas verdes urbanas, justamente porque por distintas iniciativas de distintos municipios había o reducción de estas áreas verdes o de estos ecosistemas, o buscaban convertirlos en darles otros usos, y simplemente por la asociación de las personas de conocerse, en primer lugar, de atender esta necesidad de buscar la protección de estos parques, lograron encontrar estos mecanismos jurídicos, en primer lugar, para poder generarles protección a estos parques, para que se retrocedan estas políticas, y esta articulación de distintos, porque estoy hablando de articulación de distintos procesos que surgieron en distintos municipios de Lima, generar una articulación a nivel de estos distintos grupos de distintos distritos que logró escalarse hasta hablar con el Congreso y finalmente simplemente una ley de espacios públicos que finalmente ya se está reglamentando y etcétera. Y eso justamente es cómo llevar una acción completamente local, muy barrial, muy de estamos agrediendo este espacio en el que nosotros vivimos, a hacer una articulación a nivel metropolitano, a llevarlo a una escala local. Y creo que ese nivel de escalamiento existe en cualquier temática que cualquier persona identifique un problema y que se está atentando contra sus derechos. Máximo. Sí, me sumo. Siempre que la participación ciudadana está activa, es constante y es genuina, ¿no? Pensando en el bien común, hay casos de éxito en toda la historia de la humanidad, digamos, ¿no? En toda la historia me refiero hasta cuando los esclavos se liberaron de Roma. O sea, en toda la historia. Pero más acá, traenos más acá. Actualmente, si nos vamos bien acá, en los últimos años hemos tenido muchas derrotas, pero algunas victorias, sobre todo organizándonos y saliendo a la calle. Por ejemplo, en Argentina se iba a avanzar en una provincia que se llama Mendoza con la mega minería, estaba todo dado. Antes de que el ambientalismo y el socioambientalismo crezca exponencialmente, era algo cantado, que si un gobierno mandaba una ley o una ordenanza para que avance la megaminería, ya está, estaba dado por hecho. Bueno, en este caso salimos a expresarnos a las calles durante una semana y literalmente el gobernador tuvo que dar marcha atrás, tuvo que sacar otra ordenanza que cancelaba la anterior y, bueno, una conquista social, digamos, que va totalmente en contra del modelo anterior y sobre todo siendo un país del tercer mundo donde nuestra base es que nos saquen, digamos, abuso esa palabra, nos saquen los recursos naturales y se los lleven a otro lugar con muy poca ganancia y muy poca igualdad de oportunidades. Y si vamos a algo climático de hace un mes, el Tribunal Constitucional de Alemania ordenó, o sea, la Corte Suprema de Alemania ordenó literalmente endurecer
las políticas climáticas. Ordenó, y eso fue iniciativa 100% de la sociedad civil. Algo revolucionario, digamos, ¿no? Y así tenemos para tirar al techo. Ahora estamos metiéndonos en delitos penales ambientales. Así que imaginémonos cómo va a ir cambiando el sistema y cómo va a ir regulándose de alguna manera para que todo esto avance a medida que nos sigamos involucrando. La única cuestión acá es involucrarse, porque mientras hablamos, hay gente que está sufriendo, pará, sepamos, hay gente que está sufriendo, hay especies que se está extinguiendo. O sea, yo a veces hablo en este tono porque vengo de leer un dato, y bueno, mi inteligencia emocional no es perfecta, no soy Buda ni Jesús, pero la realidad es que las personas están sufriendo mientras nosotros estamos acá. Bueno, las personas somos nosotros, ¿no? No hay nosotros personas afuera de nosotros. Nosotros estamos sintiendo los temas del cambio de clima, pero quiero tomar algo para no cerrarlo así. Cuando nosotros decimos sostenibilidad, va a haber discusiones muy importantes hacia adelante, muy ásperas, que va a tener que ver con industrias que vamos a necesitar y que necesitamos que actúen de modo responsable. Eso tiene que ver con las protestas que mencionabas en Mendoza y que tiene que ver con, hay un producto bruto del país que necesita salir adelante y que va a haber materias primas y recursos naturales de una manera sostenible que sí se pueden hacer, porque hay otras discusiones. Un poco siempre tomando Esmeralda de México de cómo participar. Hay muchas maneras y muy constructivas. Yo les sugiero que lean este diagnóstico con la hoja de ruta que hicimos del BID, que hicimos con muchas organizaciones de varios países, de más de 7 países en la región. Son todas, nos asociamos con estas organizaciones y ahí hay un montón de pistas de cómo se pueden articular, sobre todo, como les decía, a nivel municipal. Hay muchas maneras y estas discusiones, me quedo con la transversalidad que se mencionó, los temas de cambio climático son transversales, me quedo con las asimetrías por país, por municipio, las prioridades de un municipio son distintas a las prioridades de otro municipio, por eso es importante comprenderlas, me quedo con esta discusión de sostenibilidad y de negocios sostenibles, y un poco de nuevo por lo que dijo Máximo, y que las conquistas sociales no necesariamente tienen que ser a corto plazo, porque si se cierra una intervención a corto plazo, quizás esto está afectando esta gente, estos números de pobreza que nosotros necesitamos sacar adelante. Entonces la discusión es mucho más compleja de lo que parece y la participación es más que necesaria en este momento.